Dicen que a veces somos rebeldes. Yo diría que simplemente queremos ser escuchados. Somos adolescentes y estamos listos para encontrar nuestro camino al cielo. Esta es nuestra devoción matutina para adolescentes. ¡Bienvenidos! Buen día para todos. Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es Noticias de Alegría. Lucas 2:10 nos dice: Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. ¡Comencemos! Las buenas noticias de fin de año son muchas: vacaciones, Navidad, familia unida, buena comida, regalos y confraternización. Es tiempo de cariño, amor, solidaridad y alegría en el aire. En algunos lugares existe una tradición muy interesante: las serenatas navideñas. ¿Cómo funciona? Un grupo se reúne y visita a familias conocidas cantando villancicos, recordando el nacimiento de Jesús y la razón por la que vino a esta tierra. A veces también van a hospitales e incluso centros comerciales para hacer flash mobs. Esta es una idea genial, porque lleva a la gente las mismas buenas noticias que recibieron los pastores en el campo el día que nació Jesús. Los ángeles anunciaron que el Hijo de Dios ya estaba entre los hombres para traer la salvación. La Navidad es un tiempo de gran esperanza, porque es un recordatorio de que Jesús vino a esta tierra para buscar y salvar a los pecadores como nosotros. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, y así dar una oportunidad de salvación a todos los hombres. Hoy, Él está en el cielo, y pronto regresará por nosotros. Si tienes la oportunidad de llevar esta noticia de alegría a alguien y alabar a Dios, no pierdas tiempo. Leamos una vez más el versículo. Lucas 2:10 nos dice: Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. El título de la matutina de hoy fue Noticias de Alegría. No olvides suscribirte a mi canal. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. Matutina para adolescentes, un sello de nuestra personalidad. Mañana continuamos con esta hazaña. ¡Prepárate! Producida y grabada por Canaan Seventh Day Adventist Church and DR Ministries.